¿Cuál es el único? ¿Sí, también? ¿Y qué? Piña, naranja, papaya. Piña con papaya. Piña con papaya. Por ahí nomás, le mando las leguas si se le hace el favor. Yo creo que usted es más famosa que yo, ¿eh? Ah, bueno, sí. Usted es la batalladora de todo. De toda la parte positiva. Sí. ¿Les han servido, por favor? Sí, ahorita nos va a traer. Ya. Ahorita usted para servir, encantado.
cantamos un poco. Como conceptos para manejar nosotros, ¿no? Porque acá el problema que yo veo es bien. Ayer Anselmo Revilla lo lanzó ahí de la piscina, lo sacó la televisión, caramba, haciendo la lucha sobre la cuestión del teléfono, el lío del castillo. Sí. Hoy día ya despidió al jefe de seguridad del Congreso. Es el coordinador que él puso por su casa. Él que no lo puso. Ya está. Porque la verdad es que estábamos muy molestos de que no va a hacer la comisión de la ley. No, pero ustedes lo están visitando en serio. Por eso, ayer, ¿por qué pensaron que la televisión de vivo a declarar del carajo del castillo es una víctima y la vaina? Porque Carlos Pérez me ha dicho, me ha ordenado que salga, le digo, usted lo ha puesto para a mí, le digo, porque es una operación, carajo, descubro que es una manipulación, porque el castillo de idiota lo pasa ahora víctima. Claro. Ese es el objetivo, y al corazón objetivo, porque al serlo, de Dios tiene nada. Sí, una pregunta. ¿Ustedes han pedido que pasen a militares por la suspensión? No, nadie. Sí, ya, ¿por qué se permite que los militares pasen por el lugar de los militares? ¿Por qué los militares se permiten tanto que se han pasado en la zona? ¿Por qué se han levantado? Parece que ellos han tenido el caso de meditar. Yo no te creo eso, ¿sabes por qué? Porque yo sé que Anselmo es un gran del trabajo y eso ha sido llevado por el castillo. Alguien que ha tenido cuenta de Anselmo de lo que está haciendo. En el gobierno, a cualquier citado, a cualquiera, claro que no, aunque esté bajo ese sombrero, no me atreve a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque eso no es una de las cosas. No es una de las cosas. Es la paz, es el costo de la paz que ahora tenemos en recorrer y no hay necesidad porque es un informe. Claro, ¿para qué llamarlo? Llamar a Pedro Lazo, llamar a Cristo, quería llamar carajo a los fiscales militares. ¿Tú crees que están coordinando ya? No, yo recién, el domingo, digo, cuando empezar estas barbaridades, yo creo que meter una lista. ¿Pero por qué no me van a sacar? Yo no hablo con él, no hace como tal inglés, no hay de dónde. Tengo que tener que escuchar. Pues de la prensa, los medios, ahora, hoy, ahorita, un comunicado, ahí, lo promovió porque enseñó al digo yo. Pero ahora, pues antes de los vídeos, todo lo que está saliendo, estamos él dando caso a los vídeos. Valdivia, que es la persona de prensa de él, es el que suelta toda la información. Valdivia, él golpea, Juan Carlos Valdivia. Claro, él es el que maneja toda la base, es un estudio también. Pero entonces el asunto está de que él que está buscando ahorita dinero al administrador del asunto del castillo. ¿Para qué? Para tratar de limpiar un poco su imagen del asunto del ministro, del pleno que haga otra semana, que era un estudio de conflicto. Entonces, ha logrado una finalidad. Ahora, más un momento que luego bajaste por la escalera, todas esas cosas, y levantan el tema de la canuta nuevamente, y ya le vuelven a estar en la gente. ¿Se está llegando? No creo. Ah, sí. Tiene el nombre de la persona que recupera el oficio de llámalo general Hitchin del Castillo. El general Hitchin del Castillo va a ir personalmente a correr. Oye, no estoy mandando problema, a mí una cosa, que me olvidé de decir si se lo sabía. No que estoy porque acá me ha tirado por el captura aquí los penales. Ah, sí, porque acabo de tirar la captura para llamar a la gente al próximo mes, para que no quiero.
por la evasión tributaria. Las dos mañanas tenemos titulares de miles de UPP por tramposo a la cárcel. Entonces tenemos que pensar escenarios de, para tratar de tapar el tema. El tema tributario es un montón de lobos. Yo estuve en la día que me presentaba con Rey, estaba Schultz declarando. Sí, el abogado Schultz. El abogado Schultz. Entonces estaba yo con el director de Carmelita, que tenía un Schultz, pero el Schultz por otro lado perdido.
si tú eres una persona joven, no lo tratas de tú a él, ¿no? Porque si eres una persona joven de proyección, estamos viendo, siempre te enamoras. Yo he ido lanzando claro, pero hay que decir que tú eres una persona joven, que tienes un techo muy largo, y entonces eres una persona que en algún momento tendrás una responsabilidad mayor, ¿no? Claro. Claro, entonces sobre esa base tenemos que desarrollar la conversación que tú llevas, digamos, la voz cantante, no solamente intervenimos como elemento, dando algunas ideas, etcétera. Yo, mi tarea fundamental es ver cómo garantizo que ¿cómo garantiza? Pero primero hay que hablar de lo que nos interesa a él, claro. No de lo que nos interesa a nosotros. Claro, no, para las futuras reuniones utilizar a través del doctor, el doctor ya lo que ya verá cómo les contacta a ti, etc. Yo tengo ya un mecanismo. Claro, o sea, la próxima reunión que tengamos, pues ahora no lo piénsalo, o contéstanos ahora, o nos reunimos de acá 3 días, 2 días, ya dejan. Claro, sí, tómate un tiempo y danos un tiempo, entonces tómate un tiempo y entonces tú nos dices cuándo y entonces ya allá coordina con nosotros. Claro, no, yo me encargo de traerlo acá, sí, y no, claro, yo tengo ya el contacto con el de nuevo, claro. Ahora la ventaja también es que es un mundo que nosotros estudiamos más bien, claro, por supuesto, porque no nos viene, entonces bueno, porque también quiero imaginar que está en el culo y vengo acá,
Mira, papá, cuando te tú me... Sí, mira, te cuento de... Pero te cuento un detalle de lo que... Claro, claro, es lógico, pero para el tan largo plazo. Claro, pero por eso los clientes y los clientes anuncian que van a volver, así como dicho. No, hoy te lo pregó al pobre. Claro, porque el dinero, ¿te acuerdas que le dijo? No, el pobre no lo pregó. Ya nadie lo respetaba. No, por eso es como siento que los clientes tienen que ir ahora aquí, no, así como yo voy a estar en todo el estado. Ya de una vez él también ya baje la. Cuadrado. ¿Ah? Lo deja sin Cristo. De verdad que si quiere hacerlo, porque es la mejor forma. A Víctor, nosotros. A ver, ya te hiciste, te podría preparar. No, no, ya ahí, pues este. Ya lo que. Ah, esto no debería tener una pérdida porque ya. Por el mango de la casa. Pero es que no es más lindo, no es más lindo, no es más lindo. Porque ahí, ahí lo que ha dado, no es más lindo, no es más lindo. Ahora, la ley es a los magistrados, no hay que modificarla, pero ni una ley. Claro, nada. Se está jugando, por eso me cuento que... Claro. Tú sabes que vamos a... Se ve mal, ni sabes que no vamos a... No, ya va a poner que no... Ya se dio la ley, ya se aprobó, ya pasó, ya tuvo el costo. Ahí quedó. Ahí quedó. Uy, quedó. Eso deberíamos haber hecho. Y no nos con cancelar, ya habíamos aprobado la ley, habíamos tenido que seguir con nuestros proyectos. Claro, debe decir lo que siga, además hay una cosa, la verdad, señor oficial mayor del Congreso, que venga la fuerza pública y que saque los cartelones. La capa es la policía. Buenas noches, señor. No, Bueno, algo deteriorada con los problemas estos de la corriente marina que viene de San Miguel y Marino,
Tan solo puede ser el efecto, no la causa, la condición. Pero la maquinaria está dando cobertura a algunos municipios de Lima y con toda la provincia. ¿Y Cardona? Él va a perder por una razón más. Y
es un poco la propuesta que hemos estado trabajando nosotros, que se podría hacer un eventual entendimiento de una persona con autismo. Yo en este momento me siento totalmente posicionado en el callado, no así. En las mejores encuestas han dado quizás 20, 21 puntos sin hacer campaña, lo cual es importante con una mayor fuerza en el mundo de seguir. Sin embargo, no podemos desanimar la, digamos, presencia y fuerza de Andrade en Lima. Es mucho real, efectivo. Yo tuve una conversación con él a raíz de una de las cuencas del río Rima, un poco que nos empezábamos, ¿no? Y se empezaba a posicionar más en el movimiento CIDE a raíz del tema de Eugenia, que había hecho un poco grupo, que estaba tratando las propuestas. Y eso fue una interpretación, no sé si se han trabajado con la parte del gobierno, la misma, digamos, definición. No sé, pero quizás un poco el enfoque de Andrade, ¿cuál es? No me lo dijo, pero la persona la tiene. No solamente ha tenido confrontación con sectores más pobres, como el natural, sino que está tratando lo mismo con el rico, que no sé. En la historia popular, la gente dice, bueno, se pelea con todos, con el grande y con el chico, y eso es lo que va a querer vender Andrade. Es ser la víctima del gobierno local que defiende la normatividad, la constitución y las leyes, los valores peruanos frente a una transnacional chilena que tiene manera prepotente a ellos. Supongo que va a cambiar su esquema de pasar a ser víctima. Lo mismo que ha hecho con el gobierno, ¿no? Él ha jugado a la víctima, más que jugar sus propias definiciones y su propia forma. Entonces, yo como que planteo la siguiente cuestión. Si nosotros logramos, un rasgo común, hacer un capote en el Callao, pedir a la reducción en el Callao, ganando los 5 distritos del Callao, venciendo a todos Perú en el Callao, y hay un descontro de atrás. Y todos presentamos el alcance en todos los distritos de Lima. Si nosotros logramos arrancarle atrás de 10 a 15 distritos, cosa que es posible, en los conos, principalmente, sin duda que la lectura al día siguiente de las elecciones se quedan derrotados atrás. Porque si el corresponde en Lima y no tiene que cerrar todos los distritos, pues sin duda cada distrito que él va perdiendo es un punto de perdón. En este momento, en el cono norte de Lima y en el cono sur de Lima, al igual que en la lucha, ojo con San Isidro y estamos reunidos, por ejemplo, con Carreón Polita, ahora muy ligado al Serenazgo, y él quiere participar entonces en esto. Y es un candidato interesante, es el alcalde de Lima, donde tengo experiencia, y tiene un buen contestante con trabajo. ¿Carreón Polita? No, falta el Serenazgo. Y con nosotros, José Velasco, se cumple con muchos recursos, tiene, digamos, la fuerza empresarial y también de llegada para apuntalar ahí. Y si arrancamos distritos como el RIMA, que lo van a tener, están muy malas gestiones de la ciudad de Trabajo. Si logramos. Madrid, evidentemente. Entonces, San Miguel también. Yo creo que la estrategia es esa. Ir a un lanzamiento, o sea, primero, abstenerse el gobierno de participar en el gobierno. No vamos a ir. Esa es mi opinión. O sea, yo respeto lo que el gobierno decía al final, pero yo creo que era un error del gobierno ir al proceso por dos motivos. Primero, que van a polarizar el tema de tal forma que la lectura política va a ser el gran derrotado para el gobierno, sea cual sea el resultado. O sea, es exponer al gobierno a una derrota anticipada del gobierno. Al contrario, se le convoca a una cosa mucho más original y menos política. Segundo, lo que se logra es buscar un punto de conciencia. Yo creo que con el APRA se puede llegar a un entendimiento, hasta el punto que yo tengo un alcalde a México, fue secretario general del APRA en Callao, Guillermo Sánchez, el alcalde de la tarde. He tenido reuniones con gente de la APRA y tenemos dispuesto, no lo dudo, a presentar algunos candidatos alcaldes distritales. ¿Pero apoyar esa provincia? En el caso del Callao, no habría ningún problema de apoyar a un provincial y entregarles cantidades de alcaldes. Por ejemplo, los conos a ustedes les interesa mantener a sus alcaldes. Seleccionemos quiénes son los mejores y mantengámoslos con una posición de ir a la reelección. Lo que pasa es, disculpen, lo digo con todo tranquilo, por la desesperación de los alcaldes de ustedes de ir a la reelección, no pueden ir a una aventurita con el gobierno. Y ahora es una catástrofe electoral. Apuntemos a un lanzamiento desde el Callao,
de crecimiento objetivo. La lectura va a ser necesariamente que vamos a ganar los cinco en el Callao. Y todo crecimiento se anima en tardores naturales. Si ganó la provincial, fue porque corrió solo. Sin embargo, él no pudo generar como provincial una consolidación de su distrito. Yo le pongo las reglas claras sobre el papel, porque pienso que es una idea muy puntual. Yo no pienso ninguna aspiración, lo digo con toda claridad, no solo porque no tengo los méritos, tengo las condiciones, tengo la experiencia, de una postulación a un cargo, por ejemplo, que existiera en el 2000. Y lo digo con claridad, porque alguna gente dice muy bien, ¿por qué apuntalar los juris y eventualmente ante un triunfo y una consolidación de su figura en una correlación con Andrade puede salir como el mejor candidato en el mundo? Lo digo claro. Además que podría aspirar en el 2000 es una consolidación parlamentaria, cumpliendo ya un ciclo en términos municipales. Entonces, yo le digo y le planteo las cosas sobre el tapete para que no haya advertido ninguna duda. Yo creo que Andrade, si logramos manejar una estrategia en la zona, digamos, no diría del campo de la ciudad, no sé, un poco maoísta, no sé. Yo creo que en la zona periférica hacia el cercado podemos derrotarlo. Andar en este momento no tiene ninguna fuerza en las zonas marginales. Entonces, si logramos arrancar las zonas marginales más algunos distritos del corazón de la urbe de Lima, definitivamente tenemos la voz. Yo comentaba antes el servicio político para la creo que tengo la capacidad para ver los problemas de Lima verdaderamente tal cual el fondo. El problema de Lima no es una de las cosas ahorita, por ejemplo, el problema de los muros, donde se está pasando el lado. ¿Qué es el problema de Lima? Nada. Las cosas lo saben, las cosas allá no lo tienen. Yo creo que esa visión de la vida de la experiencia más comunitaria de la vinculación a los gobiernos locales más experiencia ahora, creo que sería que el candidato y al comisor, al comisor, por el beneficio verdaderamente de la gente, la comisor podría estar en un tiempo de tiempo. Correcto, sin embargo, quisiera quizás puntualizar y comentar su momento. Mi interpretación, la digo con cambio. Quisiera la petición de Callao, de lo que quieres con. Yo lo comenté en su momento. La idea es, si nosotros logramos, a través de una reelección del Callao, cerrar los cinco distritos del Callao, venciendo a todos los distritos del Callao, y con esa misma fuerza que se está logrando, porque hay un trabajo en algunas zonas, apuntalar una lista en distritos de uno bajo una misma denominación, creo que podemos ganarle exclusivamente la carrera. O sea, ¿tú quieres seguir la reelección? Mi institución. ¿Pero para qué gastar una candidatura por el tiempo? Lo he dejado que él corra solo, si se le diría. Pero para qué va a pelear con alguien, que tengo lo que él pida para un ganado. Y le idea justamente arrancarle los distritos a efecto de que él no pueda consolidar bien donde lo consiguió. O sea, la estrategia. Lo pongo en una sola forma, es decir, en mi agrupación llevo gente de lo mismo. Y también llevaré gente de la oposición, porque creo que podemos congregar gente vinculada a la Acción Popular, gente del Partido Popular Cristiano, gente del Partido Aprista y otros sectores. Entonces, le contamos a Andrade la opción de que sea eventualmente el candidato opositor en este proceso. Porque no es un proceso político, es un proceso original. Porque el gobierno. No tenemos ningún respaldo de la oposición. Eso sí, estamos a una. ¿Poco o mucho pueden hacer un respaldo de la oposición? Pero yo lo que digo es que mi impresión es que con la fuerza que tiene Andrade ahorita, en algunas zonas, él va a mantener. En un eventual triunfo, o sea, una mayoría de la
el tema más importante, dice, es cómo poner en el balance o en el equilibrio. ¿Qué más importante? Una lectura política de un Andrade limitado que llega al 2000 aún ganando en la alcaldía de Lima, o mantener a unos regidores en la provincia. Por lo menos mi lógica es, lo fundamental es que Andrade gane Lima, muy bien, es un buen decorador de la ciudad, que mantenga su gestión, pero que llegue debilitado al 2000. Llega debilitado por dos factores. Primero, porque ya no fue el encabezado a la oposición, porque le hemos quitado justamente los medios de que él congregue. Eso es el cine de romántico, pobre Lima, ¿no? Pobre Lima. Entonces, yo tengo que ser bien con eso. Mi impresión es, yo digo con toda honestidad, porque no tiene muy en la tierra, es que si yo eventualmente voy a Lima, podemos perder las dos cosas. En las opciones y en las posibilidades. Perder la candidatura en Lima y no lograr consolidar el país. Entonces, eso sería quizás mucho más difícil de comprar. Eso significaría para entrar a un triunfo categórico. Y lo más importante, que yo creo que Andrade lo que está buscando es justamente la polarización. Y Andrade no hay que generarle la polarización. Él expresa sus propios errores, más que de sus propias capacidades. Entonces, no se supla también que quizás en el sentido comentarlo, en la situación, y un poco más que lo sentí muy bien. Se puede lograr una candidatura del Callao con sus 5 distritos más los 42 de Lima. Después no están cambiando. Con toda paz y tranquilidad. O sea, es un poco viéndolo en función a una unidad de un trabajo en conjunto. No se descarta, pero nosotros estamos gastando. Yo tengo la impresión que lanzar una candidatura, por lo menos, lo digo con toda tranquilidad, del gobierno. Pero sin embargo, creo que sería muy prematuro decir de una forma categórica que tenemos un poco de. Pero por eso tenemos estamos en enero, tenemos 8 meses por delante. Creo que debemos definir hasta marzo. Claro, pero tenemos que hacer acciones orientadas a consolidar la actual gestión en el Callao, para dar una eficiencia frente a la gestión de. Claro, entonces, porque es una buena plataforma que tenemos acá, entonces se está hablando de una unidad Lima Callao, entonces tenemos en la balanza las dos centrales, entonces ahí lo que puede haber hecho más, y otro menos, lo que tenemos que dar de igualar o de pasar en estos 90 días, por eso habría que tomar acciones. Entonces, después de esa, de ese primer paso inicial, viene el siguiente correlato que es dar el siguiente paso para. El asunto del Lima, ¿por qué? Porque ya hemos considerado cuestiones que hayamos en mis preguntas, hablando ya dialécticamente, ¿por qué la condición sine qua non para ganar las 5 de los 5 distritos que hayamos tiene que estar el señor Curi? Al excluir el señor, ¿por qué no puede estar pocas personas que reciben el señor Curi y que consiguen los mismos objetivos en la experiencia de él? Buscando la síntesis en esa relación dialéctica, dependería un poco de lo siguiente. Sí. No creo que haya nadie indispensable. Sí, por eso. Sin embargo, ¿qué candidatura tienen ustedes como una eventual opción? No, nosotros no ponemos en el Callao. Lo sé, sin embargo, creo yo que es importante apreciar lo siguiente. Creo que quedar segundos bien posicionados en Lima y en el Callao es menos beneficioso que quedar segundos en Lima con una buena ubicación a nivel de distritos y con una absoluta consolidación en el Callao. No tengo un posible candidato en la jurisdicción de la provincia constitucional del Callao que tendría, creo yo, la opción electoral en este momento de afrontar un proceso ante una, digamos, ¿cómo diría yo? Alternancia o una posible opción de Somos Perú en el primer punto. Claro, pero tampoco yo tiene. No, 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 no,
están en esa conferencia. Entonces, el factor sorpresa para nosotros es importante. Bueno, sin duda que nada, en todo momento hemos mantenido siempre esa puerta abierta de la opción de Lima, claro, ¿no? Sí. Para no dejarle con todas las opciones. Claro. Porque en el caso nuestro, un poco que ha sido nuestra reflexión la siguiente. Es decir, decir de una vez que íbamos a ir a Lima era un error, porque nos habíamos salido de la situación. La encuesta es la que uno lo mantiene con la renovación, digamos, pero, de la imagen ante el decorado. Claro, pero acá, digamos, el planteamiento que se hace es muy bien. ¿Cuáles son los objetivos bajo un cuadro de situación? Ganar Callao con los 5 distritos de Callao y ganar la periferia de Lima, y el señor que gane en la capital, no hay ningún problema, aún cuando gana, ha perdido porque nosotros creemos que va debilitado, no tiene el control y en esa perspectiva para los mil. Ese es un planteamiento. Ahora, dice otro planteamiento. ¿Por qué nosotros no podríamos hacer también la figura? Ganar en el Callao con los 5 sin la presencia del señor Curi, hacer un trabajo que lo podemos hacer en unos meses porque él ya está en un proceso de picada, porque tiene una base cuantitativa alta, pero cuantitativa está en el SNARE. O sea, él no ha logrado consolidar y está ahora en un proceso Callao. Ahorita, las cosas esta semana está el tipo Columbo. Ha perdido iniciativa, está desubicado, está descolocado. Entonces, en esta batalla, y en la cual no aparece formalmente el gobierno, se ha quedado con Pablo Gutiérrez, en fin, y entonces un poco de grande, un poco de cosas. Entonces, le presentamos la imagen suya, con buenas acciones del Callao, lo vamos bajando a él en el tema, y entramos en el plan y ganamos. Y yo le di una posición al tiempo. ¿Por qué no podemos? No, yo no digo lo que fuera. Hay un planteamiento inicial que me parecía lo más conservador posible en una primera etapa. Sin embargo, entiendo que la política es muy cíclica, no hay nada estático. Los escenarios cambian completamente de un momento a otro. O sea, una eventual confrontación bélica puede generar un sentimiento del electorado o el problema de la relación entre el poder ejecutivo con un gobierno local. Puede generar circunstancias diametralmente opuestas. Eso sin duda se puede generar. Yo lo que plantearía en todo caso es lo siguiente: se puede trabajar en esa estrategia de aquí hasta el mes de marzo y un poco ver, bueno, en qué estamos en las encuestas. ¿Cuál ha sido el comportamiento del electorado en este periodo? Si hay un avance interesante, entonces nadie se corre ni elude una posible candidatura a nivel metropolitano. Yo he expresado públicamente y lo he dicho en varias ocasiones. La puerta nos ha cerrado un poco para no descolocar. Y eso lo hemos dicho en todo momento, claro. Porque hemos estado esperando cuál ha sido el comportamiento del electorado. Pero por diversos factores, entre ellos las limitaciones propias de la gestión del Callao. Claro, no ha permitido ese crecimiento. No ha permitido un crecimiento, no tanto en términos cualitativos, sino cuantitativos. Porque habiendo el posicionamiento cualitativo en un segmento determinado, en términos cuantitativos no se ha podido apreciar por la falta, digamos, de promoción de las obras o acciones que se desarrollan en el foro. Entonces, es un tema que tenemos que sin duda trabajar y darle un perfil mucho más adecuado. Creo que no se puede cerrar de ninguna manera, ¿no? O sea, creo que hay un comportamiento electoral interesante, pero podemos asumir el reto. Hay otro tema que no sería de que no se vea que hay un proyecto cambiando para mí. Porque la gente ya descarta, ¿no? Como posibilidad, y dice, bueno, me hubiera gustado, pero no, ya no. Sin duda que podemos, a través de eso se maneja la información, un poco orientar a la opinión pública que hay un interés de la postulación al mismo. Ahora, el otro tema, ¿por qué no? Esto, mira, si definitivamente esto se da esta situación, vamos a trabajar para nada, ¿no? No se va a trabajar para de otra forma. Entonces, creo que la decisión a marzo es muy tarde. ¿Por qué? Tú tienes una jugada en que ayer tuvieron una reducción asegurada con más del 50%. Candidato que vaya es un Perú. ¿No? En tal sentido, ¿qué variaría? Acá creo que habría que tomar decisiones. Por decir, a
marzo, supongamos, ese porcentaje es imaginario, sí. Nosotros pueden estar circulando la comida, circulación cubre, circulación lo que ven, son especulaciones. Pero otra cosa es que, por ejemplo, el 9 de febrero ya se perfila una nueva figura para. Ahora, la otra figura, el hecho de que uno puede decir pienso ir para allá no significa que si llega el curso diga y se ve que la cosa no funciona, pero vamos ensayando la próxima, vamos peleando. Yo puedo salir una información que me interesa la opción de Lima y voy a trabajar inclusivo para ello. Entonces vamos moviendo el asunto y consolidando la comisión, ¿para qué? Porque yo pienso que la comisión se le va a consolidar la gestión en el país. Ahora, eso, claro, eso va a implicar, creo que, sí, varias cosas. En principio, sí, es conveniente para no matar ninguna eventual candidatura, una opción de candidatura, uh-huh, mantener el vínculo con el gobierno. De hecho, he mantenido siempre la posición muy cordial, afectuosa, y bueno, bien. No es una candidatura de gobierno, es una candidatura independiente. Bueno, eso es fundamental. O sea, para mí el tema es lo mejor. Para nosotros ahora, el que tiene un con nosotros. El MAS puede hacer la crítica. Siempre me he sentido en la absoluta libertad de dar mi opinión sobre los temas de coyuntura. En ese aspecto no hay ningún problema. Además, Vamos Vecinos sigue trabajando. Para no hacer ver que. Para no hacer ver nada. Y en su momento dice, bueno. Vamos a buscar candidatos también, ¿no? Lógicamente va a seguir. Van a salir otros nombres, ¿no? Todo, ¿no? Ok. Me parece interesante. Sin embargo, le digo como ni siquiera cuál había sido el planteamiento inicial. Claro, pero eso es, digamos, esa evaluación partida de una revista, pienso yo, de que no ha habido un vaso comunicante, digamos, formal, que me permita decir, bueno, yo tengo que utilizar mis medios o mis medios no que me permitan hacerlo por analizar la situación de mis posibilidades y sobre eso tomar una decisión. Por ejemplo, ¿no? ¿No? Tuvimos la reunión hace pocos días con los alcaldes de Nueva Madrid, Camerovente. Entiendo que una parte de la conversación se planteó tanto a Salvador como al nuestro Pandolfi, como al primer ministro y presidente. Si alguien había conversado conmigo, ¿no? En algún momento, pero se lo vemos, no, como quién, pero han tenido otra reunión, pero no, la única ha sido, probablemente ellos hayan pensado. Entonces, reunión, yo creo que ellos se han reducido aparte, porque han tenido una serie de especulaciones. Pero ellos tenían que mantener, por eso, pues, primero, estamos haciendo la reunión acá. Con un trabajo esto se puede recordar y se podría ganar una revisión o una elección, no me atrevo a hacer. Pero supongamos que andamos y allá, si vemos en un contexto a nivel de Lima y a nivel de Econos promedio, el gobierno está haciendo un problema que no va a ser una cuestión. No es una muy obligada, no va a. Más, una no se puede independiente y está abierto. Y el gobierno no va. Pero si sí, va a haber dos canales para decir acá sí, yo mira atrás perdería, no puede el gobierno, no puede el trabajo muy intenso, muy intenso, el gobierno que está en el teléfono, pero con todo el caso que está en el gobierno. Bueno, yo creo que la idea ha sido positiva, por la parte de un poco orientar las cosas de tal manera que veamos la lectura de cómo se desarrolla el electorado. Claro, pero por eso habría que empezar otra reunión también. Yo pienso lo siguiente, que primero hay que abrir la ventana de Lima para posibilidad un poco de ver cómo frente a esta declaración de la cuál es la recepción de la gente.
y eso si se hace, digamos, esta declaración de la mañana, pasado todos los días, podemos tener de aquí a 7 días una primera medición sobre esa base, empezar un trabajo definido, cómo consolidamos el tema Callao para levantar el más en Callao, y después ver cómo vamos a empezar. Sí. Okay. Entonces, yo me permito sugerir la siguiente figura. Yo podría tranquilamente mañana dar algunas declaraciones a un medio de información. Justamente expreso me había pedido ya hasta una semana ese tipo de definición sobre el tema. Entonces, yo le voy a indicar claramente que veo con mucho interés la consolidación a Lima Metropolitana. Voy a encaminar mis esfuerzos para esa tarea. Entonces, para el perfecto, eso nos va a originar los titulares, el manejo de los medios, para que la opinión pública, como dice el Salón, capte, digamos, efectivamente acá. En primer lugar, vamos a poner acá dos figuras, ¿no? Dos cuadros, Andrade y el escudo. El nombre de Guaycán, mira uno, lo ve sin ron, gordito, que pasa de la guitarra, música, no le van a mentalmente, ve la otra persona con seriedad, con un trabajo pequeñito, sin el aparato, sin cosas. Entonces nosotros tenemos que analizar en la mente de esa gente que esto de acá es un grupo, que ya lo están captando, y esto de acá es una seriedad, porque ¿cuáles son los problemas que están presentando para la capital en estos dos años que faltan? ¿Y cuáles van a ser los problemas de la capital en el próximo milenio? Los problemas no son construir la Plaza Mayor o el Parque Universitario, o sea, cosas. Lima tiene serios problemas, muy graves. Entonces, el trabajo que él está haciendo realmente es un trabajo que en perspectiva para solucionar los grandes desajustes y los factores de perturbación que va a afrontar la ciudad en el próximo milenio. No, entonces, es la cosa. Aparte de eso, yo tengo una impresión que la siguiente, ¿no? Hay un tema medular en el cual se va a centrar la campaña. Que los temas políticos que se están en todas las cosas. Y es seguridad ciudadana, el tema de la red vial. Claro, pero el tema de la viabilidad es claro, importante. Claro, pero esas son las dos mismas. Yo también tengo un seminario sobre seguridad ciudadana como apoyo, ¿no? Esas son las dos vías, maestro. Y en el tema de vialidad, por ejemplo, el gran atractivo de la opción de Andrade es ese eje vial que une desde el cono este hasta la aeropuerto. Bueno, yo tengo serios cuestionamientos técnicos a la posibilidad de hacer un zanjón o una highway en la zona de la Molina o todo lo que es Javier Prado. Y eso podría significar también un punto de acceso interesante a entrar ya a la confrontación con otra. Claro, claro. Sobre ese tema se puede entrar, me parece que es una opción que se puede manejar. Y un poco leí la siguiente, yo estoy viajando a Chiclayo mañana, ya tengo que estar por una semana. Entonces, puedo reemplazar en Chiclayo, no tengo ningún problema, sin embargo prefiero hacerlo aquí. Es mejor acá para que tenga un mayor rebote y nos tenga un mayor rebote. Yo mañana voy a declarar ante el diario expreso. Y eso saldría el día sábado. Entiendo que saldría el día sábado. Sobre esa base tendríamos que rebotar nosotros los policías con un canal de ingreso importante. ¿Por qué no comienza por el 4? Pero una vez que pasó con preso, ahí mismo no hubo una ronda canal. Ah, verdad, se va. Y una vez para cuatro, si no tiene un preso, o hacer la figura así, hacer la declaración de preso mañana, estar el día siguiente. Ya ves, porque la declaración de preso es una declaración de extenso, entiendo yo que es una declaración. Uno de esos es eso, la de expreso, porque los expresos no tienen que arrepentirse porque es colocando una fotografía de temas. Entre ellos es, pero por una cuestión de la coyuntura que mañana tenemos un cuarto, por cualquier circunstancia sale y el municipio no tiene la fuerza del mundo, que motivaríamos que el día sábado salgan los titulares de todos los periódicos y más la entrevista en el preso. Entonces hacemos una acción masiva con ellos. Y eso nos da el pie de entrada para que hagamos el focus group el día lunes. Yo que mañana estoy viajando en mi vuelo de aeropuerto, que igual 12:30. Bueno, en todo caso, si hubiera alguna dificultad, yo pediría para, sí creo que vuelves a las 12:30, pero en la mañana conversaría con la gente de expreso. Ya. Y gustosamente al mediodía en el aeropuerto podría conversar con el canal 4. No, supongo que podemos conversar ahorita con el 4 para que con cualquier.
cualquier pretexto vayan al callado al paso así mañana en la mañana y hacer la entrevista y el municipio saliendo para cualquier cosa y por cualquier tema al callado sobre la prevención de lo que viene en las lluvias, una cosa así, es el tema de entrada. Y dentro de eso, ¡pam! Viene la solución. Esa sería la entrada. Ahora, y eso lo coordinaría entonces para mañana, digamos, podría ser el canal 4, 10 de la mañana, 11 de la mañana. ¿Por todo? ¿Para 10 que no lo puedo coordinar ahorita en el banco pasado? Por todo, 10 de la mañana. ¿Cuándo lo crees? Yo estoy en una semana. La piscina de que yo sé cuánta agua tengo. Yo sé cuánta agua tengo. Pero ¿qué fácil y menos fácil,
como una cara y nos mantenemos guiados por el mismo sentido que nosotros participamos. Les digo a las mismas cantigas, mañana a las 10 de la mañana van a ir al canal 4 en realidad para comenzar la segunda van a ser bienvenidas está tomando de prevención por lo de una niña, cómo van las cosas en una escuela, esa es la conversación. Ese es el bienestar. No, pues, sale la pregunta. Ahí sale la pregunta y bueno, el señor ya está en su nuevo año, en nuevas perspectivas, ¿qué tiene usted sobre la cuestión también? No, bueno, pero si lo de crear que pero eso no lo van a preguntar mañana. Okay. No lo van a preguntar mañana porque eso lo vamos a preguntar, eso lo vamos a editar. No, pero sobre el tema me permito comentar lo siguiente, yo estuve ahí en la reunión. Y hay un problema, se propuso la creación de un comité intersectorial de defensa de la ribera y el cauce del río, o de la cuenca del río Río. Ahí hay varios problemas, porque se entendía que era una comisión técnica, no establecía cuáles eran sus atribuciones ni cuál era su composición. Por otro lado, no se indicaba si la comisión técnica sustituía al plan urbano director del Callao o al plan Medellín. Las competencias estatutarias de los gobiernos locales en cuanto a la aprobación de organismos públicos descentralizados de los expedientes técnicos no puede ser sustituido por una comisión técnica de alto nivel. Es un tema absurdo, eso ya fue planteado y ha quedado como un disparo de la ley. Pero lo de mañana solo tendría que hablar exclusivamente prevención y el tema político. Y el tema político. Entonces, como eso, si hubiera una pregunta que no, que salga y no convenga, entonces la necesitamos usar. Porque acá tienen que salir dos cosas, porque no, tampoco no puede ser la pregunta sola a eso, ni lo sale la televisión. Permítame comentarle, porque sí. Quiero que compartamos todo lo mismo que le comentó la señora. Aquí la preocupación es una posición muy clara que quiero expresar. Ya. Yo no me quiero lanzar una piscina de la cual no sé cuánta agua hay. No, yo sí sé cuánta agua hay en el Callao, y la siento y la parco en la calle. Se la vive todos los días. Entonces, yo bajo al llano del Callao todos los días y trabajo en mi jurisdicción. Entonces, sé con qué fuerza puedo consolidar el Callao y con qué capacidad de, si podemos decir, de desborde, podría inundar parte de Lima. No. A efecto de un trabajo en el cual consolidamos Callao y arrancamos de Lima con una lectura política en la cual le ha perjudicado o le ha perdido esa entrada. Eso le entiendo a la perfección en ese momento. Por eso que me he permitido hacer una perfección inicial de esas características. Pero ahora en la otra perspectiva del nuevo esquema que estamos viendo, obviamente habría de parte de nosotros un compromiso ya, que podríamos de qué forma materializarlo y de qué forma garantizarlo, ¿no? Porque la palabra es la que ha abierto, pues podemos llegar a un compromiso formal, a un esquema de cómo sería el apoyo a la gestión, a la UNED, porque nos entrega a nosotros dos cosas. O sea, tenemos acá nosotros, somos aliados en esto estratégicos, aunque tengamos divergencias estáticas. No nos conviene Andrade, no solamente porque no es viable para que sea un estadista del sino porque realmente no tiene la dimensión para hacerlo. Entonces, eso creo que tenemos una coincidencia. El asunto está, ¿qué es lo que queremos? Queremos hacer primero, derrotar a este hombre, y en segundo lugar, es sacar adelante la capital de la República, que la próxima gestión municipal sea una gestión exitosa, porque somos conscientes de los graves problemas que va a tener la capital, que van a ser problemas también para el Ejecutivo. Entonces, se requiere que este alcalde, que pueda tener una gestión a partir de eso, en este caso, con ustedes, pueda sacar adelante los problemas de Lima con un apoyo total, un apoyo económico, logístico, sin limitaciones. ¿Por qué? Porque a medida que esa ciudad solucione sus problemas, el Ejecutivo pueda tener una buena gestión en los dos años que queda el mandato, los dos años que le queda el mandato. ¿No? Entonces, en ese orden de reflexiones, podemos ponernos a decidir qué
entonces lo que se requiere sobre esa base legal a un compromiso. No, entonces, que ya no quedaría en un compromiso que, bueno, pedimos esto y tomamos esto para saber, para que usted pueda saber, bueno, yo me lanzo a la oficina, pero usted hasta dónde llego. Entonces, muy bien, yo para lanzarme necesito A, B, C, D, E. ¿Cuento con eso? Sí o no, muy bien. ¿Hay la garantía para eso? Sí, entonces, perfecto, voy a hacerlo. En ese sentido, coincido plenamente de que hay A y es que en todo caso, evaluar en esta primera lanzada de la noticia y evaluar a lo que estaba comentando, ¿no? Claro, por eso está bien, vamos a hacer esta primera, o sea, la ERES mañana salir en la televisión, hacer la declaración para el E3, mover todos los sábados, todos los medios, y el lunes nosotros nos encargamos de hacer los estudios para apenas lo tengamos. O sea, me imagino que nosotros tenemos 48, 52 horas para tener un resultado. Nos volvamos a reunir y con los documentos en la mano podamos hacer una evaluación y tomar un derrotero a lo que podría ser el compromiso de caballeros, ¿no?, entre nosotros para este asunto. Y ahora, ¿tartán? Bueno, está muy claro. Ahora, el otro tema que dije acá, así como hay preocupa, no levantarse a la oficina sin saber qué cantidad de agua hay, a nosotros también. Claro. Porque si tú te vas a venir a los pies, nosotros estaríamos perdidos. Pero hay que entender lo que es una fatal. Bueno, por eso yo creo que no está claro, y por lo menos, y quiero ser muy claro y franco decirlo, porque ya nos conocemos hace algún tiempo, yo no vengo a retasear a negociar más con el movimiento al contrario. Yo tengo aquí una concepción muy clara del tema. Para mí el asunto es quizás más principista que electoral. Siento y sé perfectamente cuáles son mis deberes y responsabilidades como ciudadano en aras a un proyecto que trasciende a un gobierno municipal. Soy totalmente claro y percibo con absoluta claridad lo nefasto que sería un gobierno de Andrade por el entorno que tiene y gente que la conoce. No es que los haya aprendido a conocer en el Congreso. A muchos de ellos los conozco de 15, 20 años atrás, de trabajo político, de mucho tiempo. Sé perfectamente a dónde apuntan y en qué está en las vidas sus principales tareas. Por ahí asuntos personales también lo saben, no tenemos por qué estimar. Hay también un deseo personal de que esa propuesta no salga adelante. Porque creo que es negativo para mí, definitivamente. En eso coincidimos perfectamente de que sería negativo para el país en el año 1000 no pueda ser presidente. Bueno, estamos trabajando juntos. Entonces, hemos tenido una primera conversación ya formal, ¿no? Así que usted va a descansar tranquilo, chiflay. Gracias.
Bueno, ¿qué te pareció? Más o menos, pues le vemos. ¿Qué tal estaba yo? Sí, es un tipo claro. ¿Para una reunión? ¿Estoy bien? Sí, las cosas claras. Claro, pero el asunto estaba aquí ya básicamente casi había decidido no presentarse. Claro, o sea, que no nos agarraba tiempo porque él dice, bueno, ya nadie dice nada. Entonces, pero ahora ha visto que hay una alternativa, una posibilidad de ir rápido, siguiente. Si no tuviera interés, no haría la declaración mañana. Así es. Entonces, pero nosotros pues, ahora mañana en un momento. Pero fue bueno que yo no le llegue lo que yo. Mañana tiene que mandar. No. Si no, eso más o menos tarde, ¿verdad? Que la orientación que tuya y pues todo. No, pero nosotros hemos salido un poco pues, en equipo. Sabía que moverlo así, cada uno, claro, tampoco sin entrarlo mucho. No. Porque también tiene su dimensión, pero no mucho tampoco. Por eso cuando dijo que mucho la tierra había buscado. No, porque es lo que le quise decir, no por cierto. No, porque te quedaron los verdes. No, pero hay dudas, por eso estamos llamando. Pero, no, ahora lo importante es haber venido. Es amigo del gobierno, ¿no? Sí. Y lo importante es haber venido de acá. No, para que ya está en la casa. Y la misma vez, ¿eh? Sí, lo guarda ahí. Eso es para el recuerdo, para el archivo, para el recuerdo. ¿Dónde está? No, el mismo. No, ¿qué pasa? Sí, pero ¿qué pasa? Ahora, claro, ya no es más eso de la de mañana, le tenemos los titulares más todos el fin de semana con los programas de televisión, y entonces le metemos. Entonces, en este momento, ¿qué pasa? A mí le vamos a preguntar. ¿Qué opinan eso? Bueno, yo siempre he dicho que hay un cliente de buena cantidad. Claro, lo que es. Claro. Yo siempre he dicho, no hace la pena de claro. Y te dice, y te alegra el tener el cliente. Claro, es una cantidad independiente. Pero para matar una canadiense. Y vamos vecino, bueno, vamos vecino, vamos a ver. Presenta otro buen candidato. Será una cocina. Será una buena cocina. No, pero el caballo de Eduardo Andrade comienza primero, está con el buquete y estamos tirando a toda América. Toma, que por todo el día está con titulares de buquete y lo está pegando ahora. La reflexión es que Andrade le hace, cuando me tiro contra su abundancia, ya lo me tiro contra los ricos, o sea, no se peleó contra todos, o sea, no soy valiente, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? De que con buquete tiene problema, que nosotros lo podemos, porque los tribunales tienen los recursos para enfrentarse a él, pero buquete tiene los recursos. Entonces, el problema con lo que lo podemos durar 90 días, es un enfrentamiento con lo que son 90 días de titulares. Exacto. Y encima de ahora que está con su mente Luquetti, ¡pam! Le metemos este dado el sábado, entonces, y entonces todos los días es que, ¡uy, esto, para acá, y entonces vamos a hacer otro, vamos. Y el gobierno está de
Para volver el tema del fraude en el escenario, cuando ya pasó el asunto del fraude, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es que se mandaba otra vez? ¿Cómo has comido vos? Nos reunimos todos los días acá, evaluamos y se acababa. Entonces, pero ahora, como ya no hay comunicación, ¿qué manera el poder desde el legislativo, desde su perspectiva y incluso de su derecho, con Pandor que con él? Tampoco, nosotros con Pandor desde como un mes que no se ven acá, el error. Cuando recién empezó la gestión, un día fuimos a la oficina de control de la PCM, porque no quería venir ni acá, ni quería ir a la PCM, quería que nos reuníamos en el Palacio de Gobierno. O en su presidencia de él. O en su presidencia de él, pero ¿cómo va ellos pues a Palacio de Gobierno? Bueno, ¿cómo crees? A Marino también se le pidió que se falta de tener un porque el tema de los que es tirar al presidente. No, entiende que. Por eso, entonces Marino tiene que salir de aquí. Bueno, pero el domingo sale, va a salir el ministro de Salud, sale en el canal 5, ¿no? Porque el domingo pasado 5 no volvió con lo de la... ¿Cuándo yo salí? Sí, no, pero aparte... ¿Pero yo defendí bien? No, no, pero no volvió con un, con un especial que pasaron sobre el asunto, no la entrevista tuya, pero entonces, ahora... Sí, agarraron con la entrevista. Lógico, pero entonces ahora este domingo va a salir el vice de Salud. Aguinaga va a salir... Una definición porque si no quedara con Marta por ahí, más tarde ya, ¿no?